Hola, hola Cristiano Creativo, qué gusto reencontrarnos por este medio para que puedas demostrar los conocimientos que tienes en la palabra de Dios basadas en el libro de Hechos. Prepárate, tenemos 30 preguntas a continuación y la primera de ellas dice así: ¿quién es el autor del libro de Hechos? Opción A, Pablo. Opción B, Lucas. Piensa, piensa y responde. ¿Qué tanto sabes del libro de Hechos? Es tu momento para lucirte. La respuesta correcta es opción B, Lucas. Lo dice Hechos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué te parece esta pregunta? ¿La viste un poco difícil o algo complicada? Bueno, vamos a ver qué tal la número 2. Dice así: ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Opción A, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Opción B, los discípulos recibieron dinero. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Prepárate y responde. Por supuesto, yo sabía que la sabías. Opción A, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Te felicito y te deseo todo lo mejor en la pregunta número 3, que dice: ¿qué fenómeno físico acompañó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Opción A, lluvia de fuego del cielo. Opción B, llamas de fuego sobre sus cabezas. Tienes algunos segundos para dar la respuesta correcta. ¡Felicidades! La respuesta correcta es la opción B, llamas de fuego sobre sus cabezas, según Hechos capítulo 2, versículo 3. Muy bien, pregunta número 4. Pregunta número 4, recuerda que puedes pausar el video si lo ves conveniente. ¿Qué dijo Pedro a la multitud que debía hacer para ser salvos? Opción A, arrepentirse y ser bautizados. Opción B, hacer una ofrenda al templo. La respuesta correcta la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38, y eso equivale a la opción A, arrepentirse y ser bautizados. Pregunta número 5. Dice así: ¿cuántas personas se añadieron a la iglesia el día de Pentecostés? 300, opción A, 3000, opción B. Correcto, esta estaba muy fácil. Fueron 3000 personas, según dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41. Muy bien, avanzamos muy bien hasta el momento y esta es la pregunta número 6, que dice así: ¿quién fue el primer mártir cristiano? Opción A, Esteban. Opción B, Bernabé. ¿Lo recordabas? Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60 dicen que el primer mártir cristiano fue Esteban. Si dijiste opción A, esa era la correcta. Pregunta número 7, preparado, porque dice: ¿qué futuro apóstol estuvo presente en la muerte de Esteban? Opción A, Saulo. Opción B, Juan. La respuesta correcta la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Opción A, Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Pregunta número 8, Cristiano Creativo. Esta dice así: ¿a quién se le apareció Jesús en el camino a Damasco? Opción A, a Pablo, Saulo. Opción B, a Pedro. Exactamente, sé que esta no te costó mucho porque la opción
es la opción A, a Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5 lo afirma. Y aquí está la pregunta número 9. No esperes más para responder. ¿Cómo respondió Saulo cuando Jesús se le apareció? Opción A, exclamó, perdóname, Señor. Opción B, ¿quién eres, Señor? La respuesta correcta es la opción B. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo según Hechos capítulo 9, versículo 5. Excelente, mi cristiano creativo. La pregunta número 10 dice así. ¿Qué sucedió a Saulo después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco? Opción A, quedó ciego. Opción B, se cayó de su caballo y se hirió. Esa misma la respuesta, quedó ciego. Opción A, según Hechos capítulo 9, versículo 8. Te felicito por tu respuesta. Pregunta número 11. Dice así. ¿Qué discípulo fue enviado por Dios para restaurar la vista de Saulo? Opción A, Ananías. Opción B, Bernabé. La opción A es la respuesta, Ananías, según Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12. Si respondiste opción A, esa es la correcta. Pregunta número 12. Dice así, ¿qué sucedió cuando Ananías impuso sus manos sobre Saulo? Opción A, Saulo empezó a profetizar. Opción B, escamas cayeron de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Si respondiste que la opción B, esa es la correcta según Hechos capítulo 9, versículo 18. Pregunta número 13, preparado, porque aquí viene, dice, ¿quién fue el primer discípulo gentil bautizado por Pedro? Opción A, sería Cornelio. Opción B, sería Filemón. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta? Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48 dice que la respuesta correcta es la opción A, Cornelio. Pregunta número 14. Dice así, ¿qué visión tuvo Pedro antes de encontrarse con Cornelio? Opción A, un ángel con una espada de fuego. Opción B, un lienzo descendiendo con animales impuros. Y la respuesta la encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 11 y 13. Opción B, un lienzo descendiendo con animales impuros. Pero de una vez, la mitad de las preguntas de hoy. Pregunta número 15. ¿Quién acompañaba a Pablo en su primer viaje misionero? Opción A, Bernabé. Opción B, Lucas. La respuesta correcta es Bernabé, lo dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Siguiente pregunta, la número 16. ¿Qué ocurrió cuando Pablo y Silas estaban en prisión en Filipos? Opción A, un ángel los liberó. Opción B, un terremoto abrió las puertas de la cárcel. Según Hechos capítulo 16, versículos 25-26, la respuesta correcta es un terremoto abrió las puertas de la cárcel. Opción B. Pregunta número 17, preparado por aquí, dice, ¿qué hizo el carcelero de Filipos después del terremoto? Opción A, se suicidó. Opción B, creyó en Jesús y fue bautizado.
La respuesta correcta, ya la tenías. Creyó en Jesús y fue bautizado según Hechos capítulo 16, versículos 30 al 33. Pregunta número 18, seguimos avanzando. Dice, ¿qué sucedió en la ciudad de Listra cuando Pablo sanó a un hombre cojo? Opción A, la gente pensó que él y Bernabé eran dioses. Opción B, la gente lo apedreó. La respuesta está en Hechos capítulo 14, versículo 11, donde dice que la gente pensó que él y Bernabé eran dioses. Opción A. Pregunta número 19. Presta atención. ¿Qué reacción tuvo la multitud cuando Pablo predicó en Atenas sobre la resurrección? Opción A. Algunos se burlaron y otros creyeron. Opción B. Todos se convirtieron al cristianismo. Excelente, cristiano creativo. Esa es la opción A. Algunos se burlaron y otros creyeron, según Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. La pregunta número 20 dice así. ¿Cómo escapó Pablo de Damasco cuando los judíos intentaron matarlo? Opción A. Fue bajado en una canasta por el muro. Opción B. Se escondió en una cueva. La respuesta correcta la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 25 y es la opción A. Fue bajado en una canasta por el muro. Pregunta número 21, cristiano creativo. ¿Qué pasó cuando Pablo predicaba toda la noche en Troas? Opción A. Un joven llamado Eutico cayó desde una ventana y murió. Opción B. Un terremoto sacudió la casa. Hechos capítulo 20, versículo 9 nos da la respuesta y dice que es la opción A. Eutico cayó desde una ventana y murió. Pregunta número 22, relacionada a lo anterior. ¿Qué hizo Pablo después de que Eutico cayó y murió? La Biblia dice que oró y lo resucitó o la Biblia dice que lo enterró. A o B, ¿cuál consideras que es la respuesta más adecuada según la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículos 10 al 12, que Pablo oró y lo resucitó. Opción A. Pregunta número 23. De una vez dice esta pregunta, ¿cómo reaccionaron los judíos cuando Pablo mencionó a los gentiles en su defensa ante el pueblo de Jerusalén? Opción A, lo intentaron matar. Opción B, lo liberaron. La respuesta correcta es la opción A. Lo intentaron matar. Hechos 22:22. Pregunta número 24. ¿Qué gobernador romano escuchó la defensa de Pablo en Cesarea? Opción A. Félix. Opción B. Pilato. La respuesta correcta es la opción A, Félix, y no es cesárea, es cesarea. O me corriges, deja un comentario sobre la forma en que pronuncias ese nombre. Pregunta número 25. ¿Por qué Pablo apeló a César? Opción A, para evitar ser juzgado por los judíos en Jerusalén. Opción B, para ser liberado de inmediato. La respuesta correcta la encontramos en Hechos capítulo 25, versículos 10 y 11, y es la opción A, para evitar ser juzgado por los judíos en Jerusalén. Pregunta número 26. Dice así, ¿qué ocurrió en el barco que llevaba a Pablo a Roma? Opción A, una tormenta los llevó a la isla de Malta. Opción B, se hundió en el Mediterráneo.
Felicidades por tu respuesta. Opción A, una tormenta los llevó a la isla de Malta. Pregunta número 27, dice así, ¿qué le sucedió a Pablo en la isla de Malta? Opción A, fue mordido por una serpiente venenosa pero no sufrió daño. Opción B, fue arrestado por los romanos. La respuesta correcta la encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 3 al 5. Opción A, lo mordió una serpiente venenosa. Pregunta número 28. Dice así, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo bajo arresto domiciliario en Roma? Opción A, 1 año. Opción B, 2 años. La respuesta correcta la encontramos en Hechos 28:30 y dice que fueron 2 años que Pablo estuvo en arresto domiciliario. Pregunta 29. Dice así, ¿qué hacían Pablo y sus acompañantes mientras él estaba en arresto domiciliario en Roma? Opción A, predicaban el Evangelio y enseñaban sin impedimento. Opción B, se escondían de las autoridades. La respuesta correcta es opción A, según capítulo 28 del libro de Hechos, versículos 30 y 31. La última pregunta ya llegó, la última dice, ¿cómo termina el libro de Hechos? ¿Pablo sigue predicando bajo arresto domiciliario en Roma o Pablo es ejecutado? Opción A o B, ¿cuál consideras que es la respuesta correcta? Hechos capítulo 28, versículo 31 dice que Pablo sigue predicando bajo arresto domiciliario en Roma. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué te ha parecido esta aventura a través del libro de Hechos? Y de esta manera culminamos con las 30 preguntas basadas en el libro de Hechos. ¿Qué te parecieron? ¿Cuántas acertaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue a tus amigos o a tus familiares que estaban contigo? O si estabas solo, bueno, ¿qué te parecieron? ¿Conocías la mayoría de las respuestas? ¿Las viste fáciles o difícil? Bueno, quisiera conocer tu opinión y por eso puedes hacerlo por medio de un comentario. Y la otra pregunta que quiero que me respondas es, ¿de qué otro libro de la Biblia te gustaría que suba un video? Deja tu comentario y de seguro lo publicaré próximamente. Dios te bendiga.